Ellos ven, la gente que ya murió, ve lo que nos pasa todos los días. Sí, ven cuando estamos preocupados, tristes, sí. Tal, ¿y a ellos les preocupa o no les preocupa? Mira, allá no existe la preocupación, porque cada vez que uso la palabra preocupación o intranquilo, la gente se cree que ellos no están descansando, que están inquietos. Es más que ellos están conscientes y saben de lo que están pasando. Por eso te dije, ellos viven nuestra vida aquí a través de nosotros mismos. Entonces, técnicamente sí, ellos están viviendo nuestra vida a través de nosotros que estamos viviendo, y por eso a veces nos envían señales y símbolos o nos comunican cosas para tratar de rectificar, para dejarnos a veces saber, mira, esto va a ocurrir, o no es bueno que hagas esto, o es hora que te divorcies. Entonces, claro que sí, que están con nosotros constantemente. El problema es que nosotros vivimos unas vidas muy ajetreadas. Mucha gente está muy estrésica, mucha gente sufre de ansiedad, ¿verdad? Que sucede, no es fácil para los espíritus que tú entiendas el mensaje que te están dando, porque tu mente está nublada, claro, porque tienes todas esas cosas. Por eso es que les encanta comunicarse con los sueños, porque en los sueños estamos inconscientes, estamos tranquilos, la mente está tranquila, y muchas veces se comunican en los sueños o nos visitan. Sueños y visitas son las dos cosas que utilizan también. Yo he escuchado muchísimo, evidentemente, lo de los sueños, y la gente que conozco que puede, que tiene este don que tienes tú de contactar a la gente que ya falleció, siempre se habla de los sueños. Sí. Ellos, cuando nos dan un consejo de no debes de hacer esto, debes de divorciar o tienes que hacer este viaje, ajá, ¿realmente lo saben? ¿Es la decisión correcta o también se podrán equivocar? Bueno, o sea, ¿tendríamos que hacerle caso a los sueños? Bueno, todos tenemos lo que se llama el libre albedrío. Eso significa, yo te puedo decir en una lectura, el espíritu te puede decir lo que debes de hacer y tú tomas la decisión si lo quieres hacer o no. ¿Qué sucede? Yo tampoco puedo decir que yo soy perfecta y que los espíritus son perfectos, porque la perfección para mí no existe en ningún ámbito. De que sí hay un alto porcentaje de que es correcto, por supuesto que así es. Y yo he tenido a personas que han venido a lecturas y yo le he dicho, esto es lo que debes de hacer en esta situación. Si haces esto, te vas a exponer a un riesgo legal. ¿Y qué han hecho? No han hecho lo que yo les digo, o no les digo lo que, o no hacen lo que tienen que hacer con su salud, y terminan con situaciones que debieron de evitar si hubiesen escuchado lo que le dijo su ser querido fallecido. ¿Es cierto que si les lloramos mucho y que si estamos muy tristes no los dejamos irse? Eso es un mito. Absolutamente es un mito, porque tú llores a alguien no significa que ese espíritu no puede hacer una transición al otro lado, o que ese espíritu no esté, lo que llamamos, descansando, como dice la gente. A mí me encantaría saber de dónde salen todos estos mitos sobre la muerte, ¿verdad? Y lo que pasa. Obviamente los espíritus no nos quieren ver tristes, ¿verdad? Porque ¿a quién le gusta estar triste? Claro. ¿Quién dice, ay, yo soy feliz de ser una persona triste y depresiva? Nadie, ¿verdad? Claro. Entonces, a los espíritus no les va a gustar verte triste. ¿Qué es lo que quieren verte? Quieren verte viviendo una vida plena, que tú goces, que tú aprecies la vida, que vivas en gratitud, que trates siempre de hacer el bien lo mejor posible, que des tu máximo. Obviamente somos seres humanos, cometemos errores, hay días buenos, hay días malos. Yo no tampoco quiero que la gente entienda de que todo lo que va a pasar en nuestra vida es bueno, porque las cosas que consideramos que no son buenas son aprendizajes y lecciones. Y yo tampoco creo en lo que se llama la positividad tóxica. Hay mucha gente allí en las redes sociales constantemente y en los medios solo hablando de positivo, positivo. No, tenemos que, yo digo, agarrar el toro por los cuernos. Ajá. Y también entender de que no todo es magnífico, pero lo podemos hacer magnífico. Nosotros tenemos esa capacidad y ese libre albedrío de hacer con nuestra vida lo mejor posible. Y eso es lo que quieren. Quieren que no te preocupes por ellos. Quieren que te ocupes
de ti, que es algo completamente okay. distinto. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo sientes uh-huh. esta conexión con ellos? ¿Los escuchas? Excelente pregunta. Se llaman los claris. Clarividencia, que puedo ver con el tercer ojo. Todos tenemos un tercer ojo, está en medio uh-huh. de nuestras cejas. Ver la manera en que los veo, que es una pregunta muy recurrente, puede ser imágenes, puede ser siluetas, pueden ser sombras, y la impresión de saber que hay una energía. Piensa en la película Coco. A veces uh-huh. los veo así, y muy rara vez los he visto en vivo y a color, así como te estoy viendo a ti, que eso se le llaman apariciones en la vida real. En Coco vivo. Se ven así como, pues sí, como si fueran ellos, pero a media sí. disolvencia, es que no sé cómo decirlo. Imagínate. En transparencia. Como en transparencia, pero tú lo que puedes ver es como la sombra, como si estuvieran. Silueta. Exacto. Así, o a veces simplemente tú ves las sombras, o yo tengo la certeza y sé, okay, aquí hay alguien o está al lado tuyo. Eso es clarividencia. Por eso es erróneo decirme vidente, porque la clarividencia ni es mi fuerte, ni es lo único que utilizo para conectarme con los espíritus. Segundo, clariaudiencia, que puedo escuchar. Y ese es el más fuerte mío. Todos los mediums tienen un claris que es el más fuerte. Yo escucho en mi propia voz, y literalmente es como si me estuvieran susurrando en el oído, y por eso yo te puedo dar oraciones completas en una lectura, te puedo decir palabras específicas que están utilizando. Tercero, la clarisensación de sentir. Cuando yo digo me duele el pecho, me duele el corazón, es porque me están haciendo sentir cómo esa persona falleció. Cuando me restringen la garganta, estoy sintiendo que no puedo respirar. Esa persona es mi símbolo que no se pudo comunicar o hablar en los últimos horas o días de su vida, o muere de algo respiratorio. Clarisensación, clarigustancia, que puedo probar. Cuando pruebo sangre, que me hacen probar el sabor a sangre, es mi símbolo que fue un homicidio, que la persona fue asesinada, que el cuerpo sufrió. La clarialiencia, que puedo oler. Por ejemplo, cuando huelo a cigarro, es mi señal que ese espíritu fumaba, ya sea cigarro o cigarrillo, en la vida real. Utilizo todos los sentidos, y cada mensaje viene de una manera distinta. No todos los mensajes vienen por videncia, y la gente por eso dice erróneamente, ella es vidente. Yo no soy vidente, yo soy medium, pero utilizo ese conjunto de habilidades, le llamamos, para dar los claris, para poder darte a ti los mensajes. Y si tú me ves haciendo una lectura, las puedes ver mis videos, y cuando alguien viene una lectura, presta atención que yo digo, estoy escuchando, me están diciendo, estoy viendo, siento esto, huelo esto. Como los diferentes sentidos. Te estoy diciendo exactamente cómo estoy recibiendo el mensaje.